Muy buenas gente, ¿cómo están? Estamos aquí con un nuevo video y el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo información respecto a lo que viene siendo pues los premios oficiales que van a estar llegando, lo que viene siendo pues esta tienda misteriosa que se ha estado filtrando, que estará llegando dentro de muy pronto. Así es gente, como saben últimamente se ha estado filtrando lo que viene siendo pues la tienda misteriosa con lo que viene siendo la temática de Demon Slayer y pues ya se han filtrado lo que viene siendo pues al parecer las skins principales que estarán llegando con lo que viene siendo pues esta tienda misteriosa en lo que sería pues este evento de colaboración, que la verdad está bastante genial y según las filtraciones está bastante chido. Y les voy a estar enseñando en este video a continuación al respecto de todas las cosas que se han filtrado. Pero bueno gente, antes de continuar les agradecería si por favor pueden suscribirse, activar la campanita y dejar su like en este video para seguir haciendo este tipo de contenido. Por favor suscríbanse y activen la campanita para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video. Y ahora sí vamos a seguir con esa información, vale gente. Si quieres reclamar Rubux, gemas, fichas y diamantes, busca en Google BGHS Club e ingresa a la primera opción de Home. Una vez aquí, seleccionas en monedas y eliges tú la cantidad de Rubux, gemas o cosas que necesites. Yo los voy a estar sorteando y regalando. Y pues bueno gente, en efecto como saben ya se ha confirmado lo que vendría siendo pues la llegada de una tienda misteriosa con esta cuestión de la temática de la colaboración de Free Fire X Demon Slayer. Esta tienda misteriosa que yo ya les venía anunciando desde hace un buen tiempo que va a estar llegando, ya se acaba de confirmar. Y pues bueno gente, ya tendríamos lo que vendría siendo pues la filtración de lo que vendría siendo pues algunos de los premios que al parecer Garena estará trayendo para lo que vendría siendo pues esta tienda misteriosa, sobre todo las skins principales y diferentes vainas más, vale gente. Pero antes les agradecería si me pueden venir a seguir a lo que vendría siendo pues mi canal secundario. Aquí lo pueden estar observando, ese canal en el cual voy a estar subiendo videos un poco más humorísticos, videos un poco más divertidos, videos en los cuales pues prácticamente voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en Twitch. Así es gente, estoy haciendo directos todos los días en Twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar en lo que estoy haciendo pues este canal secundario de YouTube. Y en mi canal de Twitch les voy a dejar lo que estoy haciendo pues los links de ambos canales en la descripción para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar en este canal, que la verdad pues es bastante chido. Y pues bueno gente, esta vendría siendo básicamente un video en el cual les voy a hablar respecto a la confirmación de los premios y skins que van a estar llegando en esta tienda misteriosa. Y es que aquí pueden estar viendo lo que vendría siendo pues la filtración, vale, de lo que sería el anuncio de esa tienda misteriosa, vale. Aquí pueden estar viendo las dos skins que al parecer estarán llegando en la tienda misteriosa, que serían evidentemente principalmente la skin de Zenitsu y la skin de Nezuko. Ahí las pueden estar viendo, ambas skins están bastante geniales, ambas skins están bastante buenas y ambas skins estarán llegando en esta tienda misteriosa que se está filtrando que estará llegando, vale gente. En la parte de por acá pueden estar viendo más o menos cómo se estarían viendo las skin dentro del juego. Créditos aquí a FF Ataminer. Esta vendría siendo la skin de Nezuko. Ahí la pueden estar observando, que realmente me parece que es una skin que está increíblemente épica, muy genial, muy bacana, muy interesante. Aquí la pueden estar viendo. Y lo que vendría siendo pues la skin de Zenitsu, que la pueden ver en la parte de por acá. Aquí la pueden estar viendo. Esta vendría siendo la skin de Zenitsu que estaría viéndose dentro del juego. Sinceramente ambas skins, tanto de la de Nezuko como la de Zenitsu, están bastante buenas, bastante geniales, muy chimbas. Y así se estarían viendo dentro del juego. Y estas ya se han confirmado que estarán llegando en tienda misteriosa. Aquí pueden ver lo que vendría siendo pues más o menos como un prototipo de lo que sería la tienda misteriosa que estaría llegando. Ahí la pueden ver con lo que vendría siendo pues la skin de Nezuko y Zenitsu, que la verdad se ven bastante geniales y bastante, bastante buenas ambas skins. Ahí las pueden estar viendo, muy chidas, muy geniales y muy bacanas. Y estaré llegando evidentemente en esta tienda misteriosa, vale gente. Más o menos la fecha para lo que sería la llegada de esta tienda misteriosa podría ser entre la siguiente semana, vale, la primera semana del mes de octubre, a la otra que sería la segunda semana del mes de octubre. Entre la primera y la segunda semana del mes de octubre estaré llegando lo que vendría siendo pues estas dos skins en tienda misteriosa. Todavía no se sabe realmente cuál de las dos fechas. Yo creería que la próxima semana ya la vamos a tener. Pero pues bueno, esa vendría siendo la confirmación de las skins que estén llegando. Y por otra parte, como saben, los rumores al respecto de la barba del viejo cada vez son más fuertes y se dice que podría estar llegando incluso un evento de diamantes próximamente en este mes de octubre, ya sea con alguna skin de la colaboración de Free Fire X Demon Slayer en un evento como lo que vendría siendo pues Torre del Rey, según las filtraciones que han habido últimamente, vale gente. Como saben, esta barba del viejo se viene filtrando, o más bien confirmando, acá va a estar llegando completamente gratis. La confirmación estaría seguramente para lo que vendría siendo pues el mes de diciembre, que como saben es el mes más probable que Garena va a estar teniendo la barba del viejo gratis. Sin embargo, para lo que vendría siendo pues este mes de octubre, se ha dicho que Garena podría estarla trayendo un evento de diamantes antes de que la regale en diciembre. Ahí pueden estar viendo la barba, que como saben últimamente esta barba se ha convertido como en una especie de odisea, como en el evento más querido, en el evento más preciado, pero que Garena todavía no anuncia y se espera que anuncie en los próximos días, vale gente. Esa es la información que de momento al respecto de esos eventos en el juego. Digamos ustedes qué opinan al respecto. Espero que les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta, suscribirse, activar la campanita, pueden decirme Facebook en Bulla, en Instagram. Recuerden que tengo un canal secundario, tengo un canal de TikTok y que ahora que cada que hay un evento personal, anda que estén en Twitch en el próximo video. Chao.